Andrea Luna, por supuesto, se levantó y respondió. Wow. Porque además dijo, hemos amanecido con eso. Wow. Y es largo y aquí involucra, sí, oh. Y creo que todos vamos a entender, denuncia de maltrato físico, psicológico, muchísimas cosas, Daniel. Gravísimo. Que sería muy importante, gravísimo, por favor, manipulación, la violencia, el decirle, inclusive hice un momento que le decía, tú no eres nada, por favor, ¿podemos leerlo? Sí, claro que sí. Ante una acción, una reacción. Y Andrea Luna le responde a Pietro Civile diciendo lo siguiente. Ella empieza con, hola chicos, me desperté con la noticia de que Pietro, también lo etiqueta, que seguro, pone en paréntesis, está borracho y maltratando a alguien. Dijo que yo supuestamente le fui infiel. Esto es completamente falso. Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años, en donde fui maltratada física y psicológicamente. ¡Qué noticia tan dura! Triste, ¡qué respuesta! ¡Qué respuesta con denuncia de maltrato físico y psicológico! Es el que hace Andrea Luna, quien fuese su pareja Pietro Civile. Pero continúa. Y dice así. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía ni pies ni cabeza. En donde este señor me decía que si no seguía con él, se suicidaría. Gravísimo, qué fuerte la verdad y qué pena tener que leer esto porque es muy lamentable. Y la denuncia continúa y dice así, en donde llegaba a mi casa completamente borracho, gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo, dice Andrea Luna. En esta confesión, en esta denuncia que hace pública hacia su ex Pietro Civile. Pero además, pone aquí algo más, Andrea, y es lo siguiente. Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios de que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta. Es decir, no es simplemente una Andrea, una confesión, una denuncia de sus experiencias, de lo que ella vivió con el actor, sino también nos comenta aquí Andrea Luna que tiene pues audios, que tiene videos. Es decir, está acompañando su denuncia con pruebas que en algún momento, me imagino, las va a sacar como respaldo. Continúa la denuncia y dice, a pesar de que he tratado de terminar esta relación mil veces de la manera más madura posible, con muchísima pena y con el corazón hecho trizas, te digo, aquí le habla a Pietro. Pietro, ya no soy más tu mamá. Que la gente que aún no te conoce sepa quién realmente eres y que sepan que todos los que hemos estado a tu alrededor te hemos sostenido y protegido de que no estés en el ojo de la tormenta. Finaliza diciendo, eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas. Uf, Dios mío, te he cuidado por 7 largos años a pesar de tus maltratos. Qué fuerte, yo estoy en shock, estoy nerviosa, la verdad, porque es que cuando uno tiene personas conocidas y queridas, porque en eso se convierten las personas que salen en televisión, ver este tipo de denuncias evidentemente nos afecta. Finaliza Andrea diciendo, por este plan de hacerme quedar como la bruja, no lo voy a permitir. Madura, tienes casi 45 años. El machismo y el abuso hacia la mujer debe exterminarse y tú deberías ser un ejemplo para esos chicos que te siguen sin saber qué hay realmente detrás de ti. Lo siento tanto, pero esto no acabará conmigo. Es suficiente. Y seguramente hay una pregunta que muchos están haciendo en casa y que Andrea también se adelanta y la responde y es... Si se preguntan, ¿por qué no lo dejaste antes? Les digo que esa pregunta está muy mal formulada. La pregunta sería al abusador. ¿Por qué no la dejaste que haga su vida y la retenías con amenazas fortísimas? Qué fuerte, en verdad. Escucho, es leo esto y... además es público, Daniel. Sí, todo lo pueden leer en estos momentos. Dios mío. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y además hay una parte que quisiera... Hay mucho que hablar y por dónde empezar, ¿no? Pero hay uno de los temas que siempre tocamos aquí, que las mujeres a veces queremos ser las salvadoras, el rescate. Y ella dice, por 7 años te cuidé, pero ya no soy más tu madre, no soy más. Por protegerlo, no lo dije. Y esto... Hay dos partes, por supuesto, pero esto sí le pasa a muchas mujeres, que tratamos en algún momento de salvar y rescatar y no al que tiene problemas salvadoras. Con alcohol, con drogas, con cualquier vicio, y nunca funciona. Lo que pasa es que el amor infantiliza.
¿ok? El amor nos regresiona a una etapa de nuestro primer amor. Nosotros tenemos tres amores grandes en nuestra vida, señora. El amor de padres, el amor de pareja y el amor de hijos. Cuando no hemos resuelto algo en el amor de padres, buscamos resolverlo en el amor de pareja. Y si aún no se resuelve ahí, después le metemos con todo a nuestros hijos de que ellos nos salven y nos curen. Cuidado y atención con...